video se hizo muy famoso la semana pasada, un choque muy violento de un auto clásico y a donde todos los fanáticos de los autos nos dolió ver ese destrozo de auto y también dolió ver cómo se golpearon estos pobres conductores. El auto que estás viendo en pantalla es un Mercury Comet de 1300 caballos de fuerza. ¡Wow! La verdad, que una verdadera pieza de museo. Autopia LA es un canal de YouTube norteamericano dedicado exclusivamente a mostrarte autos clásicos en estado totalmente inmaculado. El auto en cuestión es un Mercury Comet con unos groseros 1.300 caballos de fuerza. Y como siempre, este tipo de canales lo que pretende es hacernos llegar videos mostrando a detalle todo lo relacionado a estos autos. El accidente ocurrió hace ya un tiempo bastante considerable, diciembre del 2021, pero el video fue publicado este mes. Hace una semana, el conductor del canal de YouTube llamado SEAN nos dio explicaciones sobre las consecuencias que trajo este grave choque y lo que todos queremos saber. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Porque sí, hubo consecuencias tanto materiales como también físicas. SEAN comienza el video contando que nunca olvidará el 17 de diciembre de 2021. El día de este accidente, y probablemente este sea un día que le cambió la vida para siempre. El dueño de este Mercury, llamado Russ, había restaurado este clásico año 64 y visitó el taller para grabar un video y mostrar el espectacular trabajo que se había realizado. Sean describe al Mercury como el metal mejor trabajado que había visto en cualquier otro auto. Miles y miles de dólares invertidos en este vehículo, pero sobre todo en la mecánica, 1.300 caballos no se hacen de un día para otro y no cualquier chasis aguanta semejante potencia. En la entrevista, Russ, el dueño del Mercury, comenta que el auto le costó 23 años de trabajo, 280 mil dólares y dos esposas. Este entusiasta de los autos clásicos construyó esta obra de arte solo en su garage, con la mecánica de un motor 632 de Chevy y un potenciador que realmente es impresionante para solo ser un común y corriente auto de calle. Una de las cosas que le menciona Sean es si tiene pensado probar el auto en las carreras, y Russ le contesta que para él sería muy estúpido por una mala maniobra chocar el automóvil contra alguna pared. Sean comienza a dar unos detalles muy dramáticos, y es en cuanto a los frenos. Este auto tenía frenos con tecnología muy antigua, probablemente un servofreno que puede tener un diafragma pinchado, una sola línea de freno, la verdad es que no lo sé, ya que tampoco se dan muchos detalles, pero sí aclara que eran frenos sin ningún tipo de tecnología moderna o ayuda, algo indispensable para frenar tantos cientos de caballos. Ross comenta que probablemente una de las cosas que tenga que hacer ahora el vehículo sea actualizar los frenos, por unos más grandes. Ya sabes, tecnología que no existía hace 20 años atrás, que fue la última vez que se modificaron los frenos. Y bueno, la historia continúa. Ya habían tomado hermosas fotos, grabado cada detalle del auto. Era hora de salir a la calle y divertirse un poco. Una de las normas que tiene este canal es siempre hacer tomas de videos tranquilas, nunca excediendo los límites de velocidad. Una de las cosas que nunca pensó Sean y Russ es en que iban a necesitar más que nunca en su vida los cinturones tipo carrera o tipo arnés, pero sí utilizaron los viejos cinturones clásicos del Mercury, donde ya veremos las consecuencias que esto le trajo. Mercury con caja automática, frenaron en el primer semáforo, lo ponen neutro y nota que las revoluciones del auto están en 2000 por minuto. Entonces Russ nota que el acelerador se le había trabado un poco, pero lo destraba sin ningún inconveniente. Volvieron a la pista, una calle muy ancha, con tres carriles y muy poco tráfico, ideal para unos buenos videos. Cuando ya estaban volviendo de aquel exitoso video hacia el garage, Luego de una exitosa tarde, Sean le comenta que olía un poco a líquidos de freno. Y Russ le dice, sí, tengo que ajustarlos un poco. Una de las últimas cosas que pensé fue en los frenos. Siempre tenía mi mente puesta en el programa, en entretenerlos, en mi trabajo, comenta Sean. Otro semáforo. Y ya el olor a líquido era muy fuerte. Y ambos coinciden en que algo raro está pasando. Y luego... Esto fue lo que pasó. And then this is what happens. Sean comenta, avanzábamos a baja velocidad y vimos un semáforo en rojo, entonces comienza a frenar y me dice no tengo frenos, bombea y bombea y nada, miro hacia adelante y estaban los tres carriles ocupados. Lo primero que hace Russ es comenzar a girar de derecha a izquierda con la esperanza de ganar tiempo y que el semáforo se ponga en verde. Chocamos a 70 kilómetros por hora a vehículos que estaban totalmente frenados. Mi rostro chocó con el tablero y lo primero que veo es uno de mis dientes en el tablero. Cuatro dientes nuevos y 30 partes quebradas de mi mandíbula. Russ puso tan firme los brazos en el volante, algo natural que cualquiera haría, y por hacer eso se le salieron completamente los antebrazos. Realmente fue un choque brutal, con un montón de daño al auto de Russ y miles y miles de dólares en internación del hospital. Hay cosas que aprendí, que espero que ustedes también puedan considerar. Si tu auto no tiene cinturones de seguridad, pónselos, incluso si es uno simple de tres puntos. Una de las últimas cosas en que la gente piensa es en el estado de sus frenos. Revisa tus frenos. La gente corre en pista, sale a la ruta y no revisa sus frenos. Haz esto regularmente. Otra cosa, si tienes un auto con mucha potencia, sí o sí piensa en poner un freno de mano. Sé que se ve muy mal a veces en la consola, sé que a veces le quita personalidad al auto, pero esto hubiera evitado destruir el trabajo de 23 años en este Mercury. Perdí toda la sensibilidad de mis labios para toda mi vida, mi espalda me duele mucho todavía. Estoy volviendo muy de a poco a todas las actividades de mi vida. Russ se está recuperando fantástico, nos visitó hace poco y sus brazos se están moviendo bien, está volviendo toda la movilidad. El auto pasó a segundo plano, pero Russ tiene esperanzas de volver a las rutas con este auto. Créame, volveremos a grabar algún día. Nos pondremos los cinturones que corresponden y los frenos funcionarán bien. Es un auto extraordinario. El video termina con el agradecimiento desean a todos sus fans, ya que durante muchos meses el canal no tuvo contenido nuevo. Bueno, la verdad es que es una locura este video, haber podido capturar este choque que fue brutal y nos deja muchas cosas para aprender. Chicos adolescentes, jóvenes que están viendo este video, tengo tres cosas para decirles. Yo, Andrés del Rincón del Ford. Primero, que siempre se cuiden, usen casco y cinturones. Segundo, eduquen siempre a sus padres para que también hagan lo mismo. Yo siempre estoy haciendo esto con los míos. Y tercero, aprendan inglés. Así no se pierden este contenido que es espectacular. Si no quieren aprender inglés, por lo menos déjenme un like y un comentario por haberles traído este contenido exclusivo. Les aprecio muchísimo y les dejo con un abrazo grande. Adiós.